Buenos días, damos inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana correspondiente al día 4 de diciembre de 2015. A ver, subamos un poquito para que escuchen los vecinos, por favor, ¿ya? Pero que no vaya a salir de acá. Es la reunión número 45 del año, 235 desde que se inició la gestión, y es la cuarta reunión descentralizada en lo que va del año. A continuación procederemos a pasar la lista, por favor. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, San Isidro y Lince, en representación del comandante PNP, Harry Villarrubia, Salvador El Alférez, Ener Pérez. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Halcones, comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán María Narváez Retuerto. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Janet Bernal Loaiza. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Presente. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local número 07, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Al quórum, señor gerente municipal. Muchas gracias. Con el quórum reglamentario damos inicio a la sesión. Mi nombre es Sergio Mesa, soy el gerente municipal. Voy a estar a cargo de este comité del día de hoy. El alcalde está de licencia, pues fue invitado a la COP21, y se encuentra en Francia en estos momentos, en dicha reunión. Y damos inicio a la reunión con el informe de nuestro gerente de Seguridad Ciudadana, el señor Augusto Vega. Adelante, por favor. Gracias, señor gerente municipal. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por MiraTV, vecinos que están presentes el día de hoy con nosotros, cumplo con informar los encargos que me dieron la semana pasada. El día lunes 30 de noviembre en la Municipalidad de Miraflores se llevó a cabo la reunión de coordinación entre funcionarios de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, los señores fiscales representantes del Ministerio Público de Miraflores, comisario de Miraflores, San Antonio y el jefe de Divincri. Asimismo, informo que se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participan la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincri, Escuadrón de Emergencia y Los Halcones. Asimismo, quiero informar al comité, se ha recibido el oficio 16995 del fiscal adjunto provincial Raúl Omar Chávez Valcarza, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de la Fiscalía de Lima, en el cual nos hace llegar una resolución, la 4297, con su parte considerativa y donde dispone que la asistencia de los señores fiscales representantes del Ministerio Público a las audiencias del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, así como las demás responsabilidades relativas a tal cargo, serán cumplidas de forma alternada entre el despacho de la primera y la segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, correspondiendo su ejecución al despacho que no se encuentre de turno fiscal. Notifíquese de la presente resolución a la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina Desconcentrada de Control Interno, a los despachos fiscales de la Primera y Segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, a la Gerencia Central de Potencial Humano y a la Municipalidad Distrital de Miraflores en la persona del Secretario General del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Regístrese, archívese donde corresponda. Firmado Miguel Ángel Vegas Bacaro, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima.
Asimismo, se ha recibido el oficio 789, procedente del Ministerio Público, que a la letra dice lo siguiente, de mi consideración. Tengo agrado dirigirme a usted en marco del proyecto de plan piloto de los fiscales distritales de intervención inmediata en los distritos fiscales de Lima y Callao, aprobado mediante el documento de la referencia en mi calidad de secretario técnico y en el marco de los acuerdos alcanzados en las reuniones de trabajo del Comité de Implementación, en el cual se requirió al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público la realización de un informe técnico para el análisis de las principales variables criminológicas en el distrito de Miraflores. Sobre el particular, se ha sostenido una reunión técnica con el equipo estadístico de la Central de Serenazgo, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, según consta el acta número 22 de 2015, que se adjunta para efecto del cumplimiento de los acuerdos establecidos, de manera que se pueda sistematizar una data única, integrada, que permita realizar la identificación de las variables que serán motivo de investigación, defendiendo así el alcance del proyecto y potencial del cronograma en ejecución. En tal sentido, solicito a usted tenga bien remitir a esta gerencia la información integrada disponible de Serenazgo de Miraflores, cruzada con los datos de la denuncia de la Policía Nacional de Perú, con el propósito de unificar con la información disponible en el Ministerio Público y realizar el análisis correspondiente. Firmado Juan Guambachano Carvajal, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias. Por la comisaría de Miraflores va a hacer su informe el teniente Carlos Odar Nevado, por favor. Buenos días, señor gerente municipal, señores integrantes del Comité Distrital de Miraflores, vecinos que nos miran por Miraflores TV. Los logros alcanzados en la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre por la comisaría de Miraflores es la captura de delito fragante de 4 personas, 2 requisitoriados y 2 personas por hurto agravado. Asimismo, se hace mención que se hizo la intervención y la captura de un menor de edad por hurto en un arrebato de celular por el pasar a la República. En los operativos policiales de alcoholemia que se realiza los fines de semana, se ha intervenido a 16 personas por alcoholemia y se ha impuesto 17 papeletas de infracción. Son los operativos que se realizan todos los fines de semana en la 44 de la Avenida Berlín. Es todo lo que tengo que informar en estos momentos. Gracias. Okay, muchas gracias. El comisario de San Antonio, por favor, ¿qué es la jurisdicción policial de esta zona? Señor gerente municipal, muy buenos días. Señores integrantes del CODISEC, vecinos que nos siguen por las líneas de Mira TV y distinguidos vecinos de Miraflores. En mi calidad de comisario, tengo a bien informar los hechos acontecidos del 26 de noviembre al 3 de diciembre del 2015, donde se ha realizado 2 megaoperativos durante la semana, interviniéndose a 218 personas y 180 vehículos, obteniendo el siguiente resultado. Entre lo más importante es el día de ayer, en hora de la mañana, a la altura de la cuadra 1 de la avenida Villarán, se procedió a la identificación, ubicación y captura de José Manuel Clavo Rivas, alias Clavito. Asimismo, a Harold Jefferson Ojeda Pulido, alias Loco Harold, integrantes de una banda de la jurisdicción de Santa Anita, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, hurto agravado de celulares. En dicho evento se recuperó el celular marca Huawei, valorizado aproximadamente 2.000 soles, que le habían sustraído a la señora Katia Caro Lozano Carrera. Todos estos hechos lo han hecho con la modalidad del escupitajo lo hacían continuamente en los vehículos de transporte público. Hecho ocurrido por la avenida Villarán, a la altura de la cuadra 1. Se puso a disposición de la primera fiscalía de lo penal de Miraflores en calidad de detenidos. Asimismo, la intervención por falta contra patrimonio, hurto simple en la modalidad de tenderos, Ninosca Civisca Cuadros, Juan de Benavides, Solange Bondi Benavides, también el Bondi Benavides. Durante la semana, en los diversos operativos, se han impuesto 7 papeletas por infracción al reglamento general de tránsito y 3 por alcoholemia. Eso es todo lo que tengo que informar, señor gerente municipal. Muchas gracias. Si los demás miembros de la Policía Nacional tuvieran a bien hacer algún informe, no sé si la DIVINCRI.
¿No está conectado el micro? Para informar que el día 1 de diciembre se intervino 8 sujetos que se dedicaban al delito contra el patrimonio de estafa en la modalidad de... Diferente, para informar que el día 1 de diciembre se intervino a 8 delincuentes que se dedicaban a delito contra el patrimonio. Delito contra el patrimonio estafa. Con el cuento de la compra del yate, ¿no? Estos sujetos son un grupo que están conformados por 8 sujetos. Venían estafando en los distritos de Miraflores, San Isidro, con la compra del yate. Actualmente se encuentran en la Divin Green Miraflores siendo procesados y se vienen citando a los agraviados. Eso con lo que he cumplido informado, señor gerente. Ok, muchas gracias. El comandante Ferruzo, no sé si tiene algún informe que darnos. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del comité, señores vecinos, buenos días. Para informar que, de acuerdo ya a la proximidad de las fiestas navideñas, se están replanteando los servicios en toda la jurisdicción de Sur 1, especialmente en Miraflores. Se viene coordinando permanentemente con los señores comisarios a fin de tener mayor presencia policial en todos los lugares de incidencia, sobre todo donde se congregue la mayor cantidad de personas, a fin de prevenir y evitar la comisión de hechos que atiende contra el patrimonio de las personas, y es permanente la coordinación. Sobre todo, como le digo, estamos próximos a las fiestas, al igual que con la gerencia de Serenazgo, a fin de evitar, ¿no? Evitar sobre todo la comisión de hechos delictivos. Muchas gracias. No sé si los demás miembros de la mesa tienen algún informe que dar. Si el señor Carlos Llerena, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad. Doctor Sergio Mesa, gerente municipal, señores miembros del comité, señores vecinos que asisten a esta reunión, tengan ustedes muy buenos días. Básicamente para informar que así como la reunión del día de hoy, tenemos nosotros una reunión que es de la Plataforma Distrital de Defensa Civil. Todos los meses tenemos una reunión. Esta, por ejemplo, se ha realizado el día de ayer. ¿Qué es lo que evaluamos? Gestión de riesgo de desastres. En este parque, por ejemplo, tenemos un almacén soterrado que está debidamente implementado. Si bien es cierto, no representa lo óptimo en cuanto a cantidad, pero es el sendero que estamos marcando para poder tener acción inmediata ante una situación de desastre. En relación a las fiestas navideñas, doctor Sergio Mesa, gerente municipal, lo que hemos venido desarrollando es la verificación de los hidrantes, aquellos dispositivos que están debidamente implementados en la vía pública, y conjuntamente con el señor Javier Erken, comandante de los bomberos, CEDAPAL, venimos haciendo un plan de trabajo en relación a la coordinación, en relación al mantenimiento que estos deberían tener. Así como ello, respecto de los planes y protocolos que vamos a tener para actuar ante cualquier situación de emergencia en estas fiestas de fin de año, doctor Sergio Mesa. Muchas gracias, señor Llerena. No sé si alguien más de la mesa tiene algún informe que dar. ¿No? Si no es así, de repente podríamos, Ana María, ver los micros para que los vecinos puedan hacer algunas preguntas a algunos de los miembros de la mesa, o algunos comentarios respecto a temas de seguridad ciudadana. Ana María, ¿sí? Señor Ormeño, pensé que quiere hablar. Ah, ya. Sí, hay algunas personas que están levantando la mano, por favor. Se identifican para poder hacer la pregunta, por favor. Sí. Buenos días con todos, estimados vecinos, funcionario del Comité de Seguridad Ciudadana. Soy el residente de la zona 4A. Y he presentado una pequeña... ¿Cuál es su nombre, señor? Walter Cáceres Miranda. Walter Cáceres. Es presidente de la zona. He presentado un reclamo ya hace 3 semanas por conducto regular a través del Serenazgo, a través de tránsito, a través de fiscalización, y se comunicó también a la alcaldía, al despacho, para que por favor... han dejado abandonado frente a dos cocheras
de mi zona, ¿no? Una camioneta rural. Tuvimos el apoyo del comisario Maguiña, nos mandó a constatar y verificar el propietario y todo eso, pero no figura nada. Solamente figura como camioneta verde rural. Entonces, ¿qué pasa? Ya tiene 3 semanas y hemos solicitado urgente el envío de, ¿cómo se llama? Para levantar los carros y llevárselo al depósito de la Guardia Civil. Sin embargo, hasta la fecha no hay nada. El número de placa y todo, inclusive los serenos, cada 2-3 días hacen algo que emita un informe para dar cuenta exactamente que hasta ahorita permanece la camioneta ahí abandonada. Es una camioneta rural Chevrolet de por lo menos el año 1930. Señor Casas, perfecto. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. El señor Pasano se va a acercar ahora en unos minutos a hablar con usted. Estos casos de los carros abandonados es un tema que la municipalidad ha tomado acción, de los entre 150, ¿no? Gloria, ¿no? 150 carros que habían al comienzo de los operativos, hoy día quedan un tercio, me parece, ¿no? De carros abandonados. Muchos de ellos han sido llevados al depósito, otros han sido retirados por los propios propietarios una vez que se les ha iniciado un procedimiento administrativo para levantarlos. Vamos a ver, Gloria, el caso junto con tránsito de este auto que indica el señor Casas. ¿Ya? Sí, señora, por favor. Buenos días. Micro, por favor, para escucharla. Sí. Perdón. Buenos días, soy la señora Portocarrero. Vivo en la calle Ignacio de la Puente, donde está el parquecito, ese triángulo, en 270, departamento 202. Desde que me mudé hace 4 años, comencé a observar que en la misma cuadra, en el parque, habían dejado, igualito que el señor, carros antiquísimos, todos destartalados, cochinos, que nunca los van a ver. Y yo he estado insistiendo tanto con los serenos que al fin lograron retirar un montón de ellos. Pero resulta que un señor que vive por ahí nomás, en el parque, retiró ese carro, lo desapareció un mes, ahora lo ha vuelto a traer otra vez y en vez de estar en la esquina del parque, está en el otro ladito, en la misma calle. Señor, eso no es parqueo privado. Por otro lado, ahí hay un guardián o un par de guardianes en ese parque que son guardianes particulares. Pero esos guardianes particulares también me he tomado el tiempo de estar observando qué pasa. Cobran a todas las personas que van a parquear en ese parque. Yo creo que eso no es nada dable, señor. Y así, como eso, un montón de cosas, le he entregado a la señora un papel con todas las cosas que pasan en ese parque. Muy amable, gracias. Muchas gracias, señora. Estamos tomando nota entre tránsito y fiscalización, que también le he escuchado la doctora Corbacho, para volver a insistir en esa calle con los carros abandonados. Por favor, Gloria. Gracias, señora. Buenos días. Mi nombre es Nora Mendoza, sí. Vivo en Fernández Concha 473. Este año han tratado de entrar a mi casa 4 veces. En el mes de noviembre, 2. Pero aquí las estadísticas que maneja la municipalidad dice que solamente en la zona ha habido 3 novedades delictivas en el lugar. Parece que la policía y seguridad ciudadana manejan cifras de hechos consumados, pero no del riesgo que nosotros corremos como vecinos. Entonces pedimos desde el mes de agosto la instalación de una cámara de seguridad acá en Encinas. Nos dijeron que sí, que era factible, pero no nos han dicho cuándo. Entonces quisiéramos saber, por favor, cuándo nos van a instalar la cámara de seguridad, porque aquí hay muchos negocios, hay estacionamientos públicos que están saturados porque los negocios no tienen estacionamientos propios. Y los visitantes de la zona, o sea, la gente que viene a los negocios, estacionan incluso detrás de la puerta de garaje. Y tenemos muchas necesidades de control de tránsito. Entonces queríamos sugerir, o sea, son 2 puntos. Primero, ¿cuándo, por favor, van a instalar la cámara de videovigilancia en el Parque Encinas? Y segundo, necesitamos el control de tránsito. Se estacionan en zonas indebidas. Y la municipalidad tenía la estrategia de poner un sticker muy simpático que decía estaciona pésimo. Pero francamente no sirve.
Lo que necesitamos es policía de tránsito, o sea que la municipalidad no solamente contrate policías básicos, sino también policías de tránsito, sobre todo para esta zona. Ahora, debo decir que el área 3 de Serenazgo funciona muy bien. Reacciona muy rápido, es una alarma, ellos vienen volando y los serenos están siempre a disposición del vecino. Eso funciona muy bien, pero tenemos que mejorar esos dos puntos, ¿sí? Señora Mendoza, le va a responder el señor Augusto Vega, nuestro gerente de Seguridad Ciudadana. Señora Mendoza, muy buenos días. Con relación al primer tema, yo le agradecería el término de la reunión. Señor Jorge Ramos, que es de la Central Alerta de Miraflores, va a conversar con usted para ver lo de la cámara. Jorge, por favor, que te... Si la puede ubicar, señora, al señor Jorge Ramos, para que después de la reunión se entreviste con él. Y con relación al segundo punto, con relación a los estacionamientos, la municipalidad así... no tiene la facultad legal para poner papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. Vamos a coordinar con la Policía Nacional, porque son ellos los que tienen la autorización legal para imponer estas papeletas. El personal que es contratado, policial que es contratado por la municipalidad, no tiene la facultad para poner papeletas cubriendo el servicio municipal. Entonces, lamentablemente no ha venido el representante de la Policía de Tránsito para que escuche en directo lo que estamos conversando, pero permítame, yo voy a coordinar con ellos para que haya una presencia de efectivos policiales. ¿Ya? Entonces, como sucede esto, ¿no? Que la Policía de Tránsito, digamos, no se da abasto para las necesidades que hay en el distrito, que creamos esta campaña de Yo Estaciono Pésimo, ¿no? Como una sanción moral para poder insistir y que la gente cumpla las normas de tránsito. En los vacíos que nosotros hemos encontrado en las normas de tránsito, hemos podido regularlo a través de normas municipales. Entonces, hemos hecho el esfuerzo de tener ahora un depósito municipal para llevar a aquellos carros que se suben sobre las veredas, que estacionan sobre las veredas, o que bloquean las rampas de personas en silla de ruedas. Entonces, como eso no es una infracción de tránsito, está regulado por una ordenanza municipal y nosotros les aplicamos una multa y podemos también llevarlos al depósito o se les pone la multa, es otro sticker que se les está pegando en el carro y es también algo que estamos haciendo. Pues, lamentablemente, todo lo que está regulado en el Reglamento Nacional de Tránsito no puede aplicársele una sanción municipal y es la policía la única que podría aplicar. Entonces, digamos que hay estos dos trabajos que quisiéramos que en paralelo puedan avanzar para tener una ciudad más ordenada, ¿no? Sí. Contraten no solamente policías de tránsito, no, sí, sino básicos. Sí, policías básicos, sí, sino policías de tránsito, que ellos sí pueden imponer, sí, las multas. Señora Mendoza, lo que pasa es que le decía el señor Augusto Vega, es que aun cuando contratamos, sí contratamos policías de tránsito, es que durante el periodo en que los contratamos, ellos no pueden poner infracciones de tránsito. ¿Puede? No, cuando la municipalidad los contrata, no pueden poner multas, solo pueden poner multas mientras están ejerciendo su función de policía pagados por la policía. Mientras los contrata la municipalidad, pueden ayudar a ordenar el tránsito, a que fluya, pero no pueden poner multas. ¿Pero podemos resolver eso? ¿La municipalidad lo puede resolver? La municipalidad no lo puede resolver, es un tema de competencias de la Policía Nacional. Pero digamos, por eso es que hemos nosotros en paralelo con estas otras campañas, ¿no? Vamos a el señor que tenía el micro y después el señor de blanco. El señor de San... Hola, soy Oscar Rey de Castro, Fernández de Córdoba. Vivo en Fernández Concha 298, frente al Parque José Santo Chocano. Hay tres cosas que nos preocupan y que me gustaría que... Hay tres cosas que nos preocupan y me gustaría que después de que acabe el tema de seguridad ustedes lo comenten, sobre todo el gerente de desarrollo urbano. Nosotros aquí en Fernández Concha y en toda la zona tenemos la amenaza de una solicitud de rezonificación en la avenida Benavides, frente al Colegio Carmelitas, para hacer un colegio. Entonces, quisiéramos, nos hemos opuesto, hemos hecho muchos trámites en la Municipalidad de Lima para que nos den una copia de un informe donde creo que se denegó la solicitud de todas las rezonificaciones. Pero nunca nos han querido dar ese informe. Y por otro lado, ¿en la Municipalidad de Lima? Sin Lima. Yeah. Por otro lado, ha cambiado las disposiciones de la Municipalidad de Lima y tengo entendido que ahora va a ser diferente el proceso. Entonces, luego que terminemos, me gustaría que el señor Carlos Contreras, el doctor, nos explique cómo es la nueva ley. No, el doctor Contreras es de Desarrollo Humano. Ah, perdón. Sí. Acá, no, decía,
¿sabe qué podemos hacer? Bueno, no sé quién. No ha venido la gerente de desarrollo urbano, pero la arquitecta Rafa, que está detrás suyo. Ah, bestial, entonces sí, después ella va a poder explicar. Sería lindo que después nos cuente. Sí, ella va a poder explicar. Pero no creo que como es seguridad de repente al final. El segundo tema es que tenemos hermosos parques y la seguridad creo que además de ser reactiva debería ser preventiva. Dentro de ese esquema, los viernes y los sábados, a partir de las 9 de la noche, todos los parques se llenan de gente que viene a drogarse. También en las mañanas, entre las 9 y las 11, vienen alguna gente a drogarse. Entonces, es muy sencillo que la municipalidad, perdón, la policía de esta acción rápida de San Antonio, se dé una vuelta todos los días, todos los viernes y los sábados, 9 de la noche, antes de comiencen, cosas que lo sacan para que no se acostumbren, antes de que comiencen su sesión de drogadicción, ¿no? Entonces, sería lindo eso. Lo tercero, que hay 4 o 5 personas que ustedes han contratado que se dedican a controlar de que los propietarios de perros levanten las heces de sus perros. Pero las personas están por ahí sentadas, conversando celulares, no hacen nada, no tienen personalidad como para acercarse y decirles, oiga, esto no se hace, no tienen, son un poco disminuidas desgraciadamente. Entonces tal vez sería bueno que las personas que hacen eso, en vista que no cumplen su función, estén con su recogedor y recojan las heces, cosa que cuando los niños y los nietos que salen por aquí a pasear no se estén ensuciando cada 3 minutos. Muchas gracias y los felicito por venir por acá. Los veo muy eficientes. Vamos a ver. Hasta luego. Señor Rey de Castro, muchas gracias. La doctora Corbacho, que está atrás, ha escuchado porque ella está a cargo de fiscalía. El señor de blanco, por favor, que está levantando la mano. Ella lo ha escuchado y sí tenemos competencia como municipalidad para poder poner multas a las personas que no recogen las heces de los perros. Hola. Y el señor Contreras. Muy buenos días. Perdón, señor, un ratito. Y el doctor Contreras, que lo ha escuchado, está a cargo de este personal, que son efectivamente obreros que antes hacían labores de limpieza pública, pero como ese tema está concesionado, ahora están haciendo este tema de orientar, pero vamos a insistir porque es un tema que nos importa bastante, que los parques estén más limpios y que las personas recojan las heces de sus animales. Sí, señor, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Sugerencia. Mi nombre es Víctor Pérez Chávez. Pérez. Ciro Alegría 357. En primer lugar, felicitaciones porque los jardines, los parques están magníficamente cuidados, pero lamentablemente están dedicados a otras cosas y no el uso que se entiende debieran tener, que es la distracción de los ciudadanos, paseo de los caminantes, juego de los niños. Y el problema principal es de que hay una confusión donde creo que el Comité de Seguridad debería intervenir. Es más, ya pedí la intervención de la municipalidad sobre este punto. El problema es de que hay cantidad de gente que simplemente confunde y cree que el parque es para soltar perros a que hagan sus necesidades. Muchas veces no recogen, pero en algunos casos animales bravos, o por lo menos que uno supone que sean bravos, como perros negros, que es difícil poder pronunciarse, que lo sueltan y que en el fondo se convierten en una amenaza. Esta razón prácticamente reduce la cantidad de gente que hace uso de estos magníficos paseos peatonales que involucran 5 parques. Es casi una zona privilegiada en Miraflores y en Lima. Sin embargo, hay una ausencia casi total de protección. Se ve un agente de serenazgo rara vez. He pedido personalmente que las motocicletas, en lugar de dedicarse a dar vueltas solamente por las áreas abiertas,
puedan dar cada media hora una ronda por estos paseos peatonales. Como digo, es un problema de riesgo y de error en la concepción. Muchas gracias, disculpe, yo tengo un compromiso de trabajo, por eso me he adelantado. Ok, señor Pérez Chávez, muchas gracias. Lo hemos escuchado atentamente, el gerente de Seguridad Ciudadana ha tomado nota sobre sus sugerencias y la subgerente de fiscalización atrás también respecto al tema de los perros, por este tema de que a veces sueltan los perros y están sin cadena, y también el tema de las heces, ¿no? Que lo dijeron hace un rato. Sí, ¿quién sigue? Sí, señor, sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Fernando Robinson, vivo en Jara Llurete, esquina con calle 2. Una sugerencia respecto a que dice el señor de los animales en el parque. En Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido primero que cualquier persona lleve a sus animales, a sus perros, a sus gatos a los parques, pero tienen parques especiales donde pueden ir y hacer sus excretas, obviamente tienen que limpiarlo. Es una sugerencia que de repente Miraflores podría imponer. Sobre ese tema, señor, miren, este parque es bastante grande, pero no hay una zona especial para perros, ¿no? De repente... Sí, sí. Sí, ¿dónde está Roberto Manucci? Ah, Roberto Manucci, yo le pediría al señor Manucci, que es encargado de áreas verdes, junto con nuestro gerente de participación vecinal, que evaluemos a ver si en estos parques grandes de esta zona, pedido de los vecinos, pero como evaluación, podría ponerse un canil, ¿no? Para perros como hay en otros parques de esta del área 3. Señor, por favor. Exactamente. Bueno, yendo al punto, yo quería comunicarle a la municipalidad que existe un grupo delincuencial que está dando vueltas en Miraflores, poniendo en las puertas de las casas símbolos, en los cuales indican las horas, las facilidades para poder ingresar a los domicilios, la cantidad de gente que hay y las horas que posiblemente esté vacío el inmueble. Avisarle al serenazgo que esté muy atento a las personas que con lápiz o con carboncillo esté pintando en las puertas de las casas. Eso es algo muy importante porque, por ejemplo, en mi casa he tenido que pintar la fachada porque estaba con esos símbolos. Otro punto, en frente a mi casa, que es la esquina de Jara y Ureta con calle 2, existe un accidente automovilístico por lo menos cada semana. Es una esquina muy propensa a choques. Ha habido, de mi parte, 3 comunicaciones al señor alcalde, directamente al señor alcalde, solicitándole que ponga rompemuelles, que es la única manera de bajar la velocidad de la gente. En esa esquina pasean muchos niños, muchas señoras de la tercera edad caminan, y cualquier accidente que se salga de la pista los puede matar. Ya en una ocasión un auto ha acabado volteado contra el muro de la casa. Tengo entendido que no soy el único que se ha escrito a la alcaldía, al señor alcalde directamente solicitando esto, pero no hay ninguna respuesta. Yo hablé directamente con Jorge y me dijo que iba a tomar cartas en el asunto. Nada. No quiero esperar de que haya un accidente fatal, porque sacamos todos nuestras cartas dirigidas hace más de 2 años, 3 años, al señor alcalde, informándole del peligro de esa esquina. Señor Robinson, sobre este tema de la jiba, le estoy pidiendo al señor Mendoza que vea si es que se ha emitido algún informe por parte del área técnica, porque son muchos los pedidos para poner jibas, rompemuelles en muchas calles, pero esto implica que tenga que haber un informe técnico del área y también la autorización de la Municipalidad de Lima Metropolitana para que esto proceda. Vamos a ver dónde... Quisiera yo tener una respuesta. Yo no creo que exista otra esquina en todo Lima que haya tantos accidentes de tránsito como en esa esquina. Y creo que eso es suficiente informe técnico para decidir que se ponga de una vez hemos un disuasivo tomado nota. De velocidad. Sí, ahora por favor le puede dar el teléfono, su teléfono al señor Vega para poder hacer el seguimiento a este caso y poder darle una respuesta. Perfecto. ¿Ya? Sí. ¿Quién es el siguiente? Sí.
Buenos días. Quisiera hacer presente un problema que tenemos acá en el parque. No es de seguridad, pero de salud. ¿Su nombre, señora, cuál es? Disculpe, Patricia Consigli. Vivo en Flavio Gerbolini 146 y es con fondo a parque. Mire, hay un vecino que le da permanentemente de comer a las palomas. Entonces, este parque está infestado de palomas en esa esquina y las palomas comen en la puerta del vecino del parque y se alojan en mi casa. Tengo docenas de palomas que viven en mi casa y entonces una vez por semana tenemos que hacer como una fumigación. Por favor, yo he pedido en dos oportunidades, he llamado a la municipalidad, mandaron un inspector, pero he pedido que pongan un letrero como hay en el parque de la iglesia de Santa Rita, pero no me quieren poner el letrero porque ya lo hemos pedido varias veces. Bastaría con un letrero que diga que está prohibido, porque hasta que no hay el letrero las personas creen que está permitido. Muchas gracias. Señora Consigli, el gerente de desarrollo humano ya escuchó el tema. Hay un procedimiento para poder sacar a las palomas de manera definitiva, de manera segura, ¿no? Entonces, le estoy pidiendo al señor Contreras que pueda ver esto. Sí. No, yo sé. Sí, sí. No, hay un procedimiento para capturar a las palomas y poder llevarlas a otro sitio, ya para que no regresen. Capturándolas. No regresan las palomas. Y entonces le estoy pidiendo al señor Contreras para que pueda coordinar con usted ahora para ver las horas en las que están y poder llevar a cabo esta captura, ¿ya? Sí, ¿quién sigue? Sí, señora, buenos días. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí. Soy Helga Pinasco, vivo en Juan Santos. Tengo tres puntos, pero yo creo que distintas secciones, pero aprovecho la oportunidad. También quisiera un rompemuelle. Existe un rompemuelle, pero no rompe nada, creo, porque es una cosa muy chato. Entonces la gente sube y entra en una calle que es preferencial. ¿Dónde? ¿En qué calle? En la calle que viene de Miguel Aljovín, la primera cuadra, ahí nomás, que entra a Manuel de Freire Santander. Esa es esta calle. Ese es el rompemuelle. Después tengo el letrero de mi esquina en la calle con Eduardo La Torre, con la esquina Juan Santos. Nuestro letrero no se ve el nombre, ya el sol lo ha quemado todo, que lo pintan de nuevo. El tercer problema. Todavía no comienza, pero ahora que viene, de repente sale el sol un día, vienen los heladeros. Y los heladeros es un dolor de cabeza todas las tardes. Porque yo estoy en una esquina, uno desaparece y el siguiente ya viene por otra esquina. Y tienen unos claxon que hacen un ruido. Eso. Sí. Terrible, no es solo un pito pequeño, no, es un ruido terrible que hay gente enfermo y quieren descansar. Entonces hay derecho. En Miraflores se ve, no se toca claxon, pero los heladeros, un día, una tarde conté que eran 15 heladeros y es insoportable. Yeah. Gracias. Señora Pinasco, el señor Masgos, ¿ya ha escuchado este tema de las cornetas de los heladeros en esta zona cercana a la calle donde vive la señora Pinasco? ¿Ya? Porque, señora Pinasco, sé que las licencias a los heladeros se les dan, pero está prohibido que usen las cornetas. ¿Ya? Entonces, por favor, fiscalización para que pueda ver este tema de las cornetas de los heladeros. ¿Ya? ¿Perdón? O sea, no, es que no se les permite eso porque sí hay un tema permanente de quejas de los vecinos respecto a las cornetas. Señora, señora Pinasco, el cartel de señalización que me dice que se ha borrado es el de Juan Santos con Eduardo La Torre. Sí. Ya, perfecto. Sí, no se ve. Ok, y los otros temas ya han sido escuchados por los gerentes respectivos. Sí, el siguiente vecino, por favor. Sí. Buenos días, se escucha, ¿no? Buenos días, señor gerente municipal, señores autoridades todas, vecinos, vecinas, todos, buenos días.
En realidad yo tenía cuatro temas que... ¿Cuál es su nombre, señor? Marco Hidalgo Loli. Soy Hidalgo. Flavio Gerbolini. Yo tenía cuatro temas que tocar. Tres ya fueron tocados ya, que es el de las palomas, es el de la... El de la ya se toc, yo tenía que tocar cuatro temas. De los cuatro ya tres se han tocado. El de las palomas, el de los perros y el de los heladeros. Por lo tanto, ya ustedes tienen la evaluación de estos tres puntos, ¿verdad? Una sugerencia nomás, señor gerente, señoras autoridades, es respecto a la alimentación de las palomas y respecto a los perros cuyos dueños dejan sus heces, podría aplicarse la multa de 0,10% de una OIT, igual que hacen las municipalidades, me parece, de La Punta y San Isidro. O sea, toda persona que se le encuentre alimentando palomas y toda persona que se le encuentre dejando las heces de sus perros, podría aplicársele esa multa de 0,10% que ya lo vienen aplicando algunas municipalidades. El cuarto punto, señor, es relacionado con el tema que se ha tocado acá. Tenemos hermosos parques, efectivamente, son muy lindos. Efectivamente, pero hay un tema medioambiental que se está dejando de lado a mediano y largo plazo, ¿verdad? Yo soy ingeniero agrónomo y entonces noto que en la municipalidad periódicamente su personal dedicado a la poda de los árboles hacen una pésima poda. No podan los árboles, los mutilan. Y si yo los invito, vean este árbol que está acá, justo en la puerta, acá hay uno. Y acá está otro. Observen cómo está este de acá. Y observen cómo está este de acá. Y se van a dar cuenta, no hay que ser ingeniero agrónomo, para ver la forma que ha tomado el árbol, para ver la forma en que ha sido cortado, mal cortado el árbol, ¿verdad? Y eso es constante en todo, yo creo que en todo Miraflores. ¿Eh? Entonces, mi sugerencia acá era de que a los señores podadores se los capacite, pero se los capacite, pues hay un curso, por decir la Universidad Agraria, que prepara podadores. La poda es como un peluquero, ninguna persona que no esté preparada en cortar el pelo, se va a cortar el pelo a una persona. Igual es la poda, hay técnicas y metodologías para hacerlo bien. Esa sería mi propuesta, señor alcalde. Lo cual, gerente, como digo, atenta a largo plazo la belleza de estos parques, porque estos árboles mal podados pueden morir. Gracias. Sí, gracias. El señor Roberto Manucci, que es el subgerente de Áreas Verdes, lo he escuchado. También nuestra subgerencia está a cargo de ingenieros agrónomos de la Universidad Agraria. Y este trabajo se lleva a cabo a través de una empresa concesionaria que es Relima. Pero igual el señor Manucci lo ha escuchado, para poder corregir, si es que hubiera efectivamente algo que corregir, ¿no? Sí, buenos días, señor. Buenas, soy el arquitecto... Señor, pero el tema quedó clarísimo. ¿Ya lo escuchó el señor Manucci? ¿Perdón? El señor Manucci está ahí, lo he escuchado. Sí, Roberto, bueno, para que puedas conversar con el señor... Hidalgo, por favor, ahora. Ahí lo he escuchado el señor Manucci. Ya. Sí, señor, buenos días. Buenos días. Bueno, yo felicito que haya este tipo de reuniones con los vecinos, porque lamentablemente en la zona 12B... ¿Aló? Yo soy el arquitecto Alberto Venero. Señor Venero. Ya, entonces en la zona 12B no tengo entendido que no hay representantes vecinales. Cuando me he acercado a la municipalidad no hay una atención como había hace años, poco más... Vamos a ser diligente con los vecinos y no se ha logrado conseguir un representante. Que a veces el alcalde lo nombraba a dedo, pero bueno, si es que no había una elección, para que tengan representantes cada zona. Entonces yo pediría, por favor, que tomen atención, porque esa gerencia me parece que no está caminando correctamente. O sea, por lo menos ha decrecido en su atención. Yo he sido cinco veces presidente zonal de la 12B, ¿no? Y también conozco el tema municipal porque he sido regidor de Lima, he sido director de la Oficina del Plan de Desarrollo. O sea, es un tema que yo conozco. Por otro lado, también creo que por el tema de la seguridad, importante, por ejemplo, yo vivo aquí en Olaechea, hay un rompemuelles ahí que se ha puesto para que la gente disminuya la velocidad, porque en hora pico, considerando pues que tenemos un problema social acá con el transporte de Lima, la congestión que hay en Benavides, ¿no?, es una congestión artificial, porque es un tema social.
con los policías hemos hecho batidas para cuando las líneas de microbuses están clonadas, pues. O sea, si la transporte les autoriza 100, ellos tienen 400. Entonces, cuando la policía va y hace su redada, desaparecen los 300 y se puede transitar muy bien por Benavides. Pero como no pueden resolver eso la Policía Nacional, y lo pongo ahí sobre el tapete, a ver qué hace la Policía Nacional al respecto, ¿no? Claro que ellos solos no pueden hacerlo, tiene que estar ligado, pues, al Poder Judicial, al Ministerio de Transportes, es todo un enredo eso. Pero ¿qué ha pasado? Olaechea se congestiona de tal manera de que en horas pico es imposible que una persona, un niño, ¿no es cierto? Un niño, una persona adulta o una persona lisiada pueda cruzar Olaechea, es casi imposible. Incluso cerca del rompemuelle. El rompemuelle usted agarra, se pone, vaya, lo invito gerente, los invito a todos los gerentes de la municipalidad, que vengan a las horas pico, de 7:30 a 8:30, a ver, traten de cruzar Olaechea, cerca del rompemuelle. Los, ¿no es cierto? Y los conductores, y entre ellos me incluyo yo, mal educados, estamos mal, metemos el carro. Es decir, en lugar de parar al rompemuelle y dejar pasar al peatón, metemos el carro. O sea, me incluyo con los mal educados que hemos sido, ¿no es cierto? Y somos cuando somos conductores, mujeres peores todavía. Meten el carro. No, de verdad, de verdad. Me han metido el carro varias damas. Oye, no, pero señor, no les puedo decir Venero, nada porque son damas. Señor Venero, pero... ¿Ya? Aló, pero meten el carro. Señor, ¿ya? Venero, pero evitemos comentarios sexistas de ese tipo, por favor. Borro lo de las damas, ya, borro. Ya. Señor, volvamos al tema, por favor. Volvamos al tema, ¿ya? Sí. Entonces, continuemos con los... Entonces, yo sugiero que los serenos tampoco cumplen su función. Es decir, los serenos no están para pasearse solamente. Creo que los serenos podrían muy bien estar cerca de los rompemuelles e indicarle al del vehículo que tiene que parar, que las señales pare, y el rompemuelle es para que paren, no para que aceleren. Entonces hay un tema de educación vial que hay que manejarlo. Entonces yo sugiero que tanto la Gerencia de Participación Vecinal como los serenos, como la policía, tomemos algunas medidas al respecto. Es decir, que haya sanciones o al menos, por lo menos, alguien que le indique: oiga, señor, usted no puede meter el carro, eso está penado, está agrediendo al peatón. Entonces, ¿para qué? Para que nos eduquemos y ya no, o sea, para por nuestra propia seguridad, ¿no es cierto? Y en el otro tema, con respecto a los rompemuelles, tal vez hacer un rompemuelle nacional, o si no, ver la forma de que esta gente no me meta velocidad. Y la policía también, que ayude a descongestionar en horas pico los comités, o sea, los buses y micros clonados, ¿no? En la avenida Benavides. Eso ocurre en todo Lima, pero de todas maneras nosotros estamos acá viendo el tema de Miraflores. El otro tema es que existe ya, me refiero con respecto a las juntas vecinales, existe ya un proyecto aprobado en el Colegio de Arquitectos, que yo lo generé, que se aprobó el reglamento de los comités distritales de arquitectos en apoyo a las juntas vecinales. Entonces yo solicito a las autoridades, si hay algún representante que coordine con el colegio y pidan que se implemente el plan piloto para Miraflores, porque ello va a ayudar muchísimo, ahora que ha salido la nueva ley para lo de los cambios de zonificación, para que todo se haga en orden, se haga mejor, tengamos una asesoría de los profesionales para poder ver cómo se hacen estos cambios de zonificación, que todos los quieren. Realmente ya las familias han envejecido y muchas personas quieren tener un poquito más de densidad, algunos quieren tener menos, que les exijan menos estacionamientos, etcétera. Entonces, creo que podría ayudar muchísimo si el municipio y los gerentes se ponen las pilas para poder coordinar con el colegio profesional y todo se desarrolle de una manera más técnica, sin tanto conflicto, ¿no? Esa es otra sugerencia que hago. Y yo les puedo apoyar en eso, si ustedes me invitan a una reunión, con mucho gusto de apoyarlos en eso y coordinar tanto con el colegio como con la municipalidad provincial. ¿Ya? Ok, señor Venero, muchas gracias. Lo ha escuchado el señor Jacobo Ruiz, gerente de Participación Vecinal. Quedan 10 minutos, por favor, los vecinos que quieran hacer uso de la palabra en estos 10 minutos, porque estas reuniones son reuniones de una hora. Empezamos 8 de la mañana y terminamos 9 en punto de la mañana para que cada uno regrese a las labores que tiene que hacer. Sí, buenos días. Buenos días, mi nombre es Carlos Remí, vivo en Manuel Augusto Lachea 230. Quiero reiterar el pedido del señor que acaba de hablar. Los vecinos hemos presentado más de 130 firmas en el año 2013 a la Municipalidad de Lima Metropolitana, a sugerencia del señor Armando Mendoza, subgerente de
de Seguridad Vial de la Municipalidad de Miraflores. Pedimos que Manuel Olachea sea de un solo sentido, porque es un caos el tránsito. Son más de 130 firmas, hasta el momento no hemos sido escuchados. E incluso colocamos un plano de toda la zona, el cuadrante urbano, que va de Benavides a la avenida Mariscal Castilla en Surco y de República de Panamá a La Merced, que es un cuadrante urbano compartido por Miraflores y Surco, y marcamos una ruta de regreso, cualquiera que fuera el sentido que se escogiera para Manuel Olachea. Los vecinos lo que pedimos es simplemente que sea de un solo sentido y que sean las autoridades las que decidan si va de oeste a este o de este a oeste. Adicionalmente, el señor Montobán, que está acá a mi izquierda, pidió que se coloquen letreros en todas las intersecciones para que no entren volquetes a la calle. Solo se han colocado los letreros ya más de 2 años en la intersección de Manuel Olachea con La Merced y en la intersección de Manuel Olachea con República de Panamá. Todos los otros cruces no tienen ese letrero. Los vecinos en la cuadra 2 pedimos que nos pongan rompemuelles y diligentemente la municipalidad hizo la gestión ante Lima y se pusieron 2 jibas para reducir la velocidad, aunque son un poco bajas. Los vecinos de la cuadra 5, por donde se meten los autos en horas puntas, sobre todo en las tardes, por la calle Plasencia a la altura de la parroquia Santa Rita, también han pedido jibas porque hay accidentes y no se las han puesto. ¿No? ¿Qué otra cosa con el tránsito? Sí, entonces los micros también apagan la luz en las noches o a partir de las 6:30 de la tarde y se meten también por Plasencia para evitar la avenida Benavides. Una noticia que ha salido en los medios es que ya se va a licitar la línea 3 del metro que va a ir desde, creo, aproximadamente la Panamericana, por Benavides, desde la Panamericana Sur hasta la avenida Larco y de ahí gira para el norte por la avenida Larco y avenida Arequipa. Cuando se hagan las obras en Benavides, si ahora el tránsito en Olachea es un caos, de acá a unos años, cuando se esté construyendo el metro, la línea 3, el caos va a ser peor. Y el otro tema, reitero lo que dijo el señor Rey de Castro de los perros. En mi caso he sido embestido por un Rottweiler suelto y sin bozal. En el mes de febrero y en el mes de octubre del año pasado por un pitbull en el parque Cahuide. No, el Rottweiler fue acá en el parque donde vive el señor Rey de Castro. Sí. No, felizmente sin consecuencias. Okay, señor Ramírez. Muchas veces quería, los serenos no están bien enterados de la ordenanza 359 que exige que los perros estén con correa y si son potencialmente peligrosos, adicionalmente con bozal, ¿no? Uh-huh. En el caso del Parque González Prada, que está a la espalda del gerente municipal, por ejemplo, se han robado el letrero que dice que los perros deben estar con correa y se deben recoger las heces. El otro problema que tenemos los vecinos de Manuel Augusto Olachea es la semi-homonimia con la calle Víctor González Olachea en la zona 14, en la urbanización Aurora, límite con Surquillo. En el caso nuestro, nos han tocado el timbre 2 de la mañana, 1 de la mañana para irnos a recoger al aeropuerto o 12 de la noche, 11:30 de la noche a dejarnos deliveries de hamburguesas o pizzas que no hemos pedido. Entonces, al final no sabemos si son delincuentes camuflados que quieren ver si hay alguien en la casa o no, o es el tema de la semi-homonimia. Ya se han mandado cartas a la municipalidad y no se ha resuelto el problema, ¿no? Es más, hasta hemos recibido notificaciones de embargo, ¿no?, que iban dirigidas a Víctor González Olachea e incluso una vez una notificación preventiva de la Municipalidad de Miraflores por haber construido cuarto piso, lo cual es imposible porque la casa no tiene tercer piso, entonces no se puede construir un cuarto piso sin tener tercer, que también iba para Víctor González Olachea, ¿no? Ok, señor Ramí, muchas gracias. Ya los diferentes gerentes han tomado nota de sus... Señor, muy buenos días. El señor Henry Montobán. Sí, señor Montobán, ¿qué tal? Buenos días. Quedan 5 minutos. Yo pediría, ¿usted quién más quiere?
quiere hacer uso de la palabra. El señor, yo quisiera personas que no han hecho el uso de la palabra porque tenemos que terminar a las 9. La señora y la señora, ¿ya? Y con la señora terminamos, ¿ya? Voy a ser muy breve. Sí, la señora y después la señora. Sí. Voy a ser muy breve porque por ya prácticamente el punto lo ha tocado acá el señor Carlos Remé. Me adhiero a todo lo que ha dicho porque son los problemas del caos vehicular, porque casi se lo pongo entre comillas, caos vehicular que vivimos en la calle Olachea. Prácticamente estamos en una zona de residencial de baja densidad, que lo conoce muy bien el arquitecto que me antecedió en la palabra, y digamos para efectos de la municipalidad no es una vía colectora como es Benavides, sino es una vía realmente de residencial de baja densidad, o sea, digamos para que los vecinos puedan pernoctar y puedan cruzar la calle, que en horas puntas es imposible, reitero a lo dicho anteriormente por el señor Remé. Se pidió igualmente, que pidió el señor Remé, que se pusieran rompemuelles. Han puesto solamente en la altura de la cuadra 2 y pasan la cuadra 2 y corren a fondo hasta la avenida La Merced. O sea, no hay el mínimo respeto. Crecen personas de la tercera edad que cruzan la calle hasta en silla de ruedas y no pueden cruzar en horas punta. Tiene que buscar no al sereno, sino al policía, digamos, de seguridad privada de las casas para que puedan cruzar la calle. Las cartas que se han presentado, como le digo, desde el año 2013, al final saco la conclusión de que es un ping-pong que está jugando la Municipalidad de Lima con la de Miraflores. Mira, cuando se pasa a Miraflores dice que Lima es la responsable del cambio de tránsito. Lo pasan de regreso a Miraflores diciendo de que los técnicos de Miraflores son los que tienen que evaluar que la Municipalidad de Lima tiene muchos problemas para ocuparse, digamos, de una vía de residencial de baja densidad. Se han presentado planos especificando cuáles pueden ser las vías de retorno y dejando en manos del municipio que tomen cuál es de acuerdo a sus técnicos, si la vía es de República de Panamá a la Avenida La Merced o viceversa. Hasta el día de hoy no hay una sola respuesta. De ahí tenemos la falta de mobiliario urbano, digamos en este mismo parque que estamos, que solamente existen dos bancas. Y la solución del municipio era que venían los fumones a sentarse en las bancas. Donde está, digamos, la pileta, digamos, del agua, ya se reúnen a sesiones, digamos, de droga. O sea que no necesitan las bancas del parque, sino en todos los muretes que tienen, se sientan igualito y siguen fumando. El asunto de los perros sueltos ya se ha tocado. Los carros abandonados tenemos en la calle Olachea, en la esquina Conde La Jara y Ureta, un carro guinda que está hace 2 años abandonado en la esquina e inclusive es problema para el tránsito de la calle de La Jara y Ureta, que quita la visibilidad. En la esquina de la calle de La Jara y Ureta y Olachea 450 hay una enredadera que ocupa toda la vereda. Los vecinos prácticamente no pueden, tienen que pasarse a la calle del frente para poder cruzar la calle. ¿Cuál es la dirección? Y el último punto, señor Montaubán, ¿cuál es la dirección? Olachea 450, esquina de La Jara y Ureta. Para ver, están tomando el carro está en la misma esquina, quitando la visibilidad. Ya. Y el último punto es en los edificios que se están construyendo en Miraflores. En muchos de los casos, y el que tengo acá a la espalda se puede ver muy claramente, venden el cuarto piso como dúplex y las personas, si la zonificación solamente le permite 4 pisos, construyen una terraza, techan todo el piso superior y prácticamente ya están en contra de la zonificación, porque en lugar de tener 4 pisos, tiene 5 pisos el edificio. Gracias. Ok, gracias, hemos tomado nota. Entonces la señora y después la señora de morado y con eso terminamos. Sí, señora, buenos días. Buenos días. Hay varios puntos que también quería tomar yo, pero ya han sido conversados. Uh-huh. Felicito a lo de los parques, realmente está precioso. Pero mi pregunta es otra. Quisiera saber si tenemos emergencia. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién nos abre esa? ¿Cuál es su nombre, señora? Yolanda de Garrido Leca. Ya. Ese almacén de emergencia. Si pasa algo, nos juntamos en el parque y ¿para qué nos sirve? Porque ¿quién los va a abrir o quién lo va a sacar? Hay personal que está esperando que pase algo para usarlo. Sí, le va a responder el señor Carlos Llerena, que es subgerente de Defensa Civil. A ver.
Señores, muy buenos días. Agradezco su pregunta. El protocolo que se viene desarrollando respecto de los 14 parques, porque este es uno de los 14 que hemos puesto en los 9,62 kilómetros cuadrados que tiene el distrito, estamos seleccionando a un grupo de personas. Si bien es cierto, cabe precisar que el distrito de Miraflores cuenta con 350 vecinos brigadistas debidamente capacitados. De pronto, en este sector no ha habido tanta difusión, lo entiendo porque ustedes conocen de ellos, pero por un lado, los propios trabajadores, en mi caso personal, vamos a tener la disposición de abrir estos almacenes, pero también un grupo de vecinos que vienen debidamente capacitados y entiendo yo que en enero, fines de enero, ya deberíamos tener a un grupo debidamente identificados y esto va a constar en nuestro protocolo para que puedan atender en una situación de emergencia. Gracias. Señora, okay, gracias, Carlos. Sí, señora. Buenos días. Sí. ¿Su nombre? Me llamo Teresa Araos de Gol. Teresa Araos. Vivo en esa manzana de ahí. Vengo haciendo tai chi 16 años. En esa zona de allá. Pido y ruego miles de veces a los jardineros que nos nivelen el gras y no nos lo nivelan. Uno. ¿No lo nivelan? Nivelar el gras de la zona de allá donde está. Ya ahí hacemos el tachín hace 16 años. Ya. Nos oponemos a que pongan más bancas, porque esas bancas sirven para lo que usted ya puede imaginar. En las noches. Ya, inclusive hasta las escaleritas de las casitas de allá también suceden cosas, ya, y no hay vigilancia por ser la noche y esperemos que prontamente nos pongan las cámaras, pues, ¿no? Eso es lo que quería decir. Es una sereno, pero de noche está. Es una petición que de eso de que ordenen el jardín de todo el demás está muy bien, pero esa zona es la que está más descuidada, ¿ya? Y son 16 años que hacemos tai chi. Yo vivo 20 años acá. Ok, señora, muchas gracias. Muchas gracias también. Señor Manucci, ¿le ha escuchado, Roberto, para poder hacer ese emparejamiento del piso rápido? Bueno, muchas gracias. Disculpen. Ah, sí, el comisario de San Antonio, por favor, y con eso. Jefe de emergencia y coordinamos con el jefe del área 3 de Serenazgo, que nos apoyen. ¿Por qué? Mucho personal está viniendo a fumar, a drogarse a los parques, ¿correcto? Venimos, intervenimos y algunos padres, que no son obviamente los que estamos acá, salen y nos indican, señor policía, mi hijo está en su parque y usted no le está haciendo ningún daño. Entonces lo que pedimos, están mis números telefónicos con los encargados de las juntas vecinales, inmediatamente venimos para que nos apoyen, porque hay vecinos, padres, que no ponen orden y disciplina en su casa. Entonces vamos al parque, intervenimos con ayuda de ustedes y cuando queremos intervenir para identificarlos bien o porque están con sustancias tóxicas, nos dicen, señor policía o señor serenazgo, mi hijo no le está haciendo daño y está en la puerta de su casa. Entonces queremos que también nos apoyen, no he tomado nota y estamos a su disposición para cualquier llamada, el escuadrón de emergencia, la policía de San Antonio y el encargado de la zona 3 de Serenazgo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El jefe del área 3 va a conversar con usted. Ahí el jefe del área 3 va a conversar con usted sobre cualquier tema. Yo les doy las gracias por estar acá. Estas reuniones son todos los viernes de 8 a 9 de la mañana, de manera tal que cada uno de los miembros organiza su agenda con reuniones después. Son reuniones ejecutivas. Hemos tomado nota de cada una de sus peticiones, pedidos. Se los vamos a transmitir al alcalde y ya cada uno de los gerentes va a trabajar sobre eso. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias